Antes de empezar, les traigo una nota importante. Si deseas tener la opción de sugerir temas para mis próximos videos, solicitar que reaccione al anime de tu preferencia y de paso apoyarme para generar más y mejor contenido para el canal, te invito a que te unas a mi Patreon. Mi cuenta está en pantalla y el enlace está en la descripción de este video. Allí podrás ver los diferentes tiers con los privilegios que cada uno incluye. ¡Rueda video! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá venimos con una edición mega recontra especial de Noticiera Macusa, un video que no estaba en la agenda esta semana, pero que sentí la necesidad de hacerlo, pues la polémica que ha surgido a raíz de esta noticia no ha sido poca, y de verdad siento la necesidad de compartir mi opinión al respecto con todos ustedes. ¿De qué estoy hablando? Pues de la cancelación tras solo un capítulo del manga Isekai de Venganza creado por el autor de Kakegurui, el cual tenía como antagonistas o como villanos a personajes sospechosamente similares a los protagonistas de obras Isekai consagradas dentro del manga anime. Y casualmente hoy que se han conocido opiniones de algunos autores famosos de Isekai, entre ellos el autor de una de estas obras en cuestión, pues considero que es momento de dar un paso al frente y no solo mostrarles la noticia, sino también hacerles llegar mi opinión al respecto. Pero antes de empezar, es menester agradecerle a mis mecenas de Patreon, quienes apoyan económicamente esta secta de cultivo. Me refiero a Moisés Fernández, Vicky Fleitas y a Milcar Trejo. Muchísimas gracias por su confianza y por su apoyo, y desde acá seguimos dando el mayor esfuerzo para crear más y mejor contenido. Pues bien, sin más preámbulos, comenzamos. Ok, vamos a hablar entonces de esta noticia que salió el día de hoy en Anime News Network. Básicamente es un recopilatorio de lo que ha sucedido con las últimas actualizaciones. Pues aquí el autor del manga se disculpa por toda la polémica que ha generado su creación, la cual se llama, palabras más, palabras menos, Asesinando a los Reencarnados en el Otro Mundo. Ya esa la considero una declaración de intenciones y más adelante diré por qué. Vayamos a la noticia. Homura Kawamoto, como les comenté, autor de Kakegurui y de este manga, publicó una disculpa, la cual se ha traducido de la siguiente forma. Me disculpo profundamente por el dolor, las preocupaciones y todo el lío que le he causado a todo el mundo a raíz de este incidente. Creé una obra a la cual le faltó tener más consideración, y estoy avergonzado de haber causado un incidente de este calibre. Para el futuro, la vergüenza de mis acciones me dará la fortaleza necesaria para crear mejores trabajos. Mis más sinceras disculpas. Y la ilustración que muestra esta nota es tomada directamente del primer, bueno, ya único capítulo de este manga, donde es innegable empezar a ver las semejanzas de esta obra comparándola con Isekai famoso del manga anime. Pero vamos a tomarnos el tiempo para hacer una comparación un poco más exhaustiva, si me lo permiten. Y para ello empezamos con el elefante en la habitación. Me refiero a esta versión de Kirito que en el manga se llama Kiruto. Si nos vamos a la versión de Kirito de Alicization, nos vamos a dar cuenta que las espadas, las ropas, el peinado, todo se asemeja a este Kiruto de este nuevo manga. Y no solo porque le pones el nombre Kiruto, sino que su sobrenombre es nada más y nada menos que el caballero negro que usa dos espadas. O sea, ya aquí estamos a niveles de descaro prácticamente. Ahora bien, si avanzamos a esta imagen, por cierto, todo va a sonar un único capítulo del manga, como es fácil de entender, podemos analizar a otros de los protagonistas, bueno, en este caso de los villanos. Por ejemplo, podemos tomar a Imerda Piñata, quien es un rip-off en toda regla de Bacarina. Si vamos acá a la ilustración a color, la que tenemos acá, es prácticamente un calco a lo que es Bacarina. Vamos a ver la comparación. Aquí tenemos a Bacarina, el parecido es innegable. Si tomamos en cuenta ahora esta imagen, podemos ver a Don Will Dead, el reino muerto, donde mucha gente aquí ha comparado a este personaje con Ainz o Momonga de Overlord. Probablemente lo sea en cuanto a la personalidad y sus poderes, pero en cuanto al diseño de personajes, creo que se parece muchísimo más al personaje principal de Mahoutsukai no Yome. Lo que pasa es que este es un manga no tan conocido, pero aquí se los voy a colocar para que lo vean. En lo personal, creo que está más inspirado en este personaje que en Momonga en cuanto al diseño, porque si nos vamos a Momonga, veremos que la semejanza no es tan evidente. Ahora, en cuanto al nombre, sí tiende a inspirarse más en Momonga, así que no me extrañaría que este personaje sea como una mezcla de ambos.
Partiendo también de esta imagen, tenemos a Honda Yuya, que con su sobrenombre Looper más su diseño, deja muy claro que está inspirado en Natsuki Subaru de R0. Vamos a colocar la ilustración de Subaru para que lo veamos también más claro. De nuevo, el parecido es impresionante, y con ese sobrenombre no hay lugar a dudas. Y para finalizar las comparaciones, vamos a tomar a Roro Sendinger, el Slime, que es también un rip-off de Rimuro, el protagonista del Isekai de Slime. Aquí lo podemos ver incluso mucho más claro. Podemos ver su ilustración a cada color y la comparamos entonces. Innegable nuevamente el parecido. Pero el asunto no se queda acá y ya le voy a explicar por qué. Una cosa es que tú te inspires en personajes de otras series y otra cosa es que hagan un rip-off tan descarado. Aquí creo que ya se cruzó un límite. Sin embargo, lo peor no es eso. Lo peor es que no estás tomando esto para una parodia. Estás tomando esto para un isekai de venganza, donde estás colocando a estos personajes como los antagonistas, como los villanos. Y por encima de eso, lo estás colocando con un nivel de maldad digno de cualquier villano caricaturizado americano. Lo que pasa es que no se fueron por el camino de la parodia, sino por el camino de los dark edgy. Y ahí es donde comienzan para mí los problemas. ¿Por qué? Porque estás planteando esta historia como una historia de venganza, donde estos personajes cometen acciones ruines, acciones viles, al extremo de que obliguen al interés amoroso del protagonista a tener relaciones con uno de ellos, tras haber matado a todos los miembros de la villa donde ambos vivían, e incluso luego intentaron matar a la chica y al protagonista, solo que en el caso del protagonista falla. Y este es el punto donde ya no podemos hablar de una parodia. Estamos hablando de una serie donde el motor fundamental no es la comedia, sino el odio. Y la misión del protagonista es exterminar, aniquilar, como lo dice el nombre del manga, a estos personajes que se parecen sospechosamente a los personajes clásicos, a los personajes consagrados de otras series de manga anime. Y a lo largo de este capítulo queda bien claro que la idea del autor era poner a estos personajes lo más malvados posible. El problema es que estás tomando personajes de otra serie y lo estás colocando a hacer ese tipo de acciones. Evidentemente era de esperarse que los autores de esas series no estuvieran para nada felices a ver a sus creaciones presentadas de esa forma. Yo he visto en los foros que mucha gente está defendiendo al autor hablando de parodia. Insisto, la parodia busca ser cómica. La parodia busca colocar situaciones absurdas para divertir al espectador. Acá no tenemos nada de eso. Tenemos una historia seria que busca ser tomada en serio, donde sí se va al extremo, pero no de lo absurdo, sino de lo dark. Y ahí hay diferencias. Por eso yo no lo considero parodia. Yo creo que lo que quiso hacer este autor fue algo parecido a la serie americana The Boys. El asunto es que en The Boys pasan dos cosas que son distintas. Número uno, digamos que de este lado del charco hay un poquito más de tolerancia con lo que es temas de copyright, con lo que es temas de uso de personajes similares a otras series. No vamos a decir que todo es permitido, pero de que hay más flexibilidad, la hay, sobre todo comparado con Japón, que incluso no aceptan lo que es el uso legítimo para video reacciones o video reviews en muchos casos. Lo segundo es que en The Boys, sí, evidentemente están tomando personajes muy similares a los de la Liga de la Justicia. Por ejemplo, el antagonista principal es evidente que está basado en Superman, pero se mantienen ciertas diferencias por el tema de guardar las formas. El nombre es The Patriot, los colores de su traje, aunque son parecidos, presentan diferencias, especialmente en la capa, porque su simbología está basada en la bandera de los Estados Unidos, lo cual le diferencia bastante en lo que es la simbología de Superman. No tiene nada en el pecho que se parezca a una S, y en ningún momento se deja saber que su nombre real tenga algún parecido con Clark Kent, distinto a lo que sucede con Kiruto, el espadachín negro que maneja dos espadas, según este nuevo manga. O sea, prácticamente está dejando poco a la imaginación. Aquí siento que el autor no supo trazar una línea para mantener el mínimo de diferencias entre sus villanos y estos personajes famosos de manga. En mi opinión,
hubiese sido mejor que tomara el approach que tomó Recreators, donde sí, estos personajes están basados en arquetipos, pero son una mezcla de cosas, no hay un personaje en específico. Vamos a poner un ejemplo. La chica con cabello rosa, es obvio que es una chica mágica, pero no se identifica con ninguna en particular. Digamos que ella representa a todas las chicas mágicas del manga anime. Por eso digo que en Recreators esto se manejó bastante mejor. Y volvemos ahora al artículo. Bueno, ya los editores de la revista Dragon Age de Kadokawa anunciaron el día de ayer que el manga había sido cancelado tras un capítulo, como les comenté en la introducción. Y vamos ahora a las reacciones. Por ejemplo, Rifujin Namagonote, autor de Mushoku Tensei, uno de los isekai más famosos, dijo lo siguiente: hacer que los protagonistas rotos de isekai sean los villanos y hagan cosas viles no me parece un problema. Ok, estoy de acuerdo con él. Hacer que tus personajes se parezcan demasiado a personajes de obras conocidas. No voy a decir que no es un problema, pero no me parece un problema muy grande. Ok, ya aquí cada autor, cada persona tendrá su opinión al respecto. Aunque en lo particular tiendo a estar de acuerdo con él en este punto también. Ahora bien, hacer que tus personajes, los cuales se parecen a personajes de obras conocidas, sean los villanos y hagan cosas viles, eso es cruzar la raya. Básicamente lo que les he comentado a lo largo de este video. Por ende, también estoy de acuerdo con Magonote en este punto. Yo creo que lo que falló el autor de Kakegurui en este caso fue que los puso demasiado parecidos a personajes específicos y de paso los pone como villanos y hacer cosas grotescas como abusar de mujeres. Una receta para la polémica, una receta para el desastre. Lo que me parece increíble es que esto haya pasado el filtro de los editores, con lo complicados que son los japoneses para este tipo de cosas, solamente considerando los temas de copyright. Pero Magonote no fue el único que se pronunció al respecto. El autor de Isekai del Slime también tuvo su opinión sobre esta polémica. Él dijo: ya he recibido una disculpa del departamento editorial de Dragon Age. Para un autor, la imagen de sus personajes es importante. Por eso pido que si vas a hacer una parodia, no te extralimites. Te digo, yo creo que el autor del Isekai de la Slime fue bastante benévolo al darle la licencia al autor de Kakegurui de llamar parodia a su obra. Ahí no estoy de acuerdo, para mí no es una parodia. Como muchos de ustedes saben, yo estoy escribiendo mi novela, la cual espero publicar este año. Y yo estaba comentando esto en Discord y lo comenté incluso en un directo ayer en Twitch. En el futuro publico mi obra y viene alguien y hace una parodia con mis personajes, pues no creo que me vaya a molestar. Pero si toman a mis personajes prácticamente sin diferenciarlos en nada y los coloca a abusar de mujeres, pues definitivamente no me va a gustar, no me lo voy a tomar bien y evidentemente voy a tomar medidas al respecto. Me gustaría saber qué opinión tendría Kawamoto si viene otro autor en su manga y pone a personajes misteriosamente similares a Yumeko y a Mary a ser abusadas por otros personajes, por ejemplo. O que las pongan como asesinas seriales capaces de matar a cualquier persona sin distingo de raza, sexo o edad. No creo que se lo fuera a tomar muy bien. Y justamente eso es lo que estamos discutiendo con este manga. Y por cierto, me parece bien curioso que una obra como Kakegurui, que está bastante sexualizada, el autor no se atreve a darle el paso final, no se atreve a mostrar a los protagonistas teniendo relaciones íntimas. Sin embargo, en este manga, en el primer capítulo, ya muestra a una mujer siendo abusada por uno de estos villanos. No sé qué criterio definitivamente está manejando este autor en su trabajo. Pues bien, gente, ¿qué opinan ustedes de toda esta polémica? ¿Están de acuerdo con la cancelación? ¿No están de acuerdo con la cancelación? ¿Creen que es una parodia? ¿Creen que no es una parodia? ¿Creen que los personajes se parecen? ¿Creen que no se parecen? Espero ver todas esas opiniones acá abajo en la caja de comentarios. Y con esto, chicos, me despido. Si llegaron hasta acá y les gustó el video, no olviden darle un like. Y si les gusta el contenido del canal, por favor suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @shogamakusa en Twitter e Instagram, shogamakusa en Facebook y Twitch. Y la dirección a nuestro Discord está aquí abajo en la descripción. Hasta aquí lo dejo, gente.
Nos vemos en el siguiente video. Y bien, con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like. Y si les gusta el contenido del canal, por favor, suscríbanse, que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @okurokuweb en Twitter, @okurokuweb en Facebook, y nuestra página web, okuroku.com. También por nuestro servidor de Discord, en la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal, lo pueden hacer a través de mi Patreon, con la dirección que está en pantalla, la cual también estará en la descripción de este video. Finalmente, mis redes sociales, @shogomakusa en Twitter. Señores, nos vemos en la próxima entrega.